A avanzar y vamos a ver los elementos accidentales que describen el delito. Bien, de forma general, hemos visto estas características. Todos estos elementos los vamos a utilizar ahora que describamos cada conducta delictiva: delito, la acción u omisión que sancionan las leyes penales. La acción es un movimiento humano. Es un movimiento corporal que produce un cambio en el mundo exterior. ¿Sale? La conducta del ser humano que viola la ley. Y la omisión implica un no hacer que lesiona un bien jurídico tutelado. Recuerden, la omisión simple resulta de un deber, la no ejecución de algo que se espera la no ejecución de algo que, que de alguna manera evitaría la lesión del bien jurídico tutelado. Y la comisión por omisión hace implicación a que el resultado que se produce es como consecuencia de la inobservancia de una obligación. ¿Sale? Hay una posición de garante en el sujeto activo ya lo mencionamos compañeros para que distingamos todo esto es importante hablar de el resultado del delito resultado material la acción u omisión que producen un cambio en el mundo exterior se entiende compañeros la acción u omisión que producen un cambio. Tristemente lo pongo como ejemplo, el caso del sujeto que atropelló a estas dos personas al salir de una reunión. El cambio en el mundo exterior es la afectación de la salud y el peligro que corre la vida de estas dos personas. ¿Se entiende, compañeros? El resultado formal. Se necesita una afectación, un resultado material. ¿Cuál es el peligro de la vida? Su vida corre peligro. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Ahora bien, distingamos entre los delitos de daño y los delitos de peligro. Escuchen bien, los de daño lesionan un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el robo. ¿Qué bien jurídico tutelado se está lesionando? El que te patrimonio. Te... patrimonio. Ajá, sí. Feminicidio. ¿Qué bien jurídico tutelado se está violentando, se está lesionando? La vida. La vida. La violación. ¿Qué bien jurídico tutelado se está lesionando? La libertad sexual. Muy bien. Hay una afectación material. Los de peligro ponen en peligro si sí producir resultado material, ni resultado formal. Portación de arma de fuego. Abstracto. Por el simple hecho de portarla así no haya causado ningún cambio exterior, por el hecho de portarla, ya estoy cometiendo un delito de peligro. ¿Se entendió, compañeros? ¿Si ¿Sí encontró una diferencia de los delitos de daño y los de peligro? ¿Si ¿Sí estuvo claro el ejemplo? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente clasificación. Delito instantáneo. ¿Se agota en el mismo momento que se está? Realizando robo sujeto activo que desposee el bien a un sujeto pasivo. ¿Se entendió compañeros? ¿Vamos bien? ¿Está claro? En un solo acto se consumó. Así después lo aviente por una persecución, el delito ya fue, ya fue consumado. ¿Se entiende, compañeros? Es instantáneo. Siguiente. Delito permanente o continuo. Los efectos de este delito se prolongan en él. Tiempo. Ejemplo: desaparición forzada de personas, agentes del Estado que desaparecen a este pasivo, entorpecen la investigación para dar con su paradero, no dan informes sobre dónde se encuentra, prolongando los efectos de este delito todo el tiempo que la persona, que el sujeto pasivo, pues permanezca sin ser encontrado. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Delito permanente o continuo? ¿Está claro? Delito continuado. ¿Hay? pluralidad de conductas, pero hay un solo resultado. Atención, identidad en el mismo sujeto activo, identidad en el sujeto pasivo, el activo realiza varias conductas, pero de todas estas conductas se produce un solo. Resultado. Sujeto activo quiere robar una caja de cervezas. Durante 24 días se va robando una cerveza hasta llegar a las 24 cervezas que tiene la caja. ¿Cuántas conductas realizó? 24. ¿Cuántos delitos se consumaron? Uno solo. Robo. ¿Se entendió, compañeros? ¿Dudas con el ejemplo? Muy bien. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Siguiente. Ahí va. Delito doloso. Ya lo saben, compañeros. El sujeto activo conoce que la conducta que está realizando es contraria a la norma y aún así acepta y quiere su realización. ¿Está claro, compañeros? Delito de feminicidio. Sabe el sujeto que privar de la vida a una mujer, pues es contrario a la ley. Aún así asume las consecuencias. ¿Se entiende? Muy bien. Delito culposo. No previó, se confió, no quería y se produjo el resultado. ¿Se entiende? Muy bien. Algunos delitos para su persecución necesariamente requieren de la intención, del conocimiento del activo y aceptar la consecuencia del acto que está realizando. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Por la estructura, delito simple, se prevén dentro de un precepto legal en el código penal, delito complejo o calificado agravantes o atenuantes. Por ejemplo, sujeto activo privó de la vida pasivo. Homicidio simple. La privó de la vida con traición, con alevosía, con ventaja. Homicidio calificado. Lo hizo con culpa, no tuvo la intención y se produjo el resultado. Atenuante. ¿Se entiende, compañeros? Robo simple, le robo el celular a Maritza, robo calificado, le robo el celular a Maritza en transporte público. Robo calificado. Le robo el celular a Maritza y aparte cometo, le, le, le causa una afectación o lo, le robo con violencia física o moral. ¿Se entiende? Muy bien. Por su número de actos. Concurso ideal. Varios delitos se consuman con una sola conducta varios delitos ejemplo sujeto activo aquí voy eh, perdón perdón eh aquí voy sujeto activo que quiere robar un banco este es el banco. Para llevar a cabo su conducta, el sujeto activo coloca unos explosivos para llegar a la bóveda de seguridad. Explota, causa daños al edificio. Muchas personas. ¿Sale? Tienen lesiones. Y algunas otras personas, desgraciadamente, pierden la vida. Un solo acto del sujeto produjo, produjo muchas consecuencias. Daño en propiedad privada, lesiones, homicidio. Y aparte el robo. ¿Se entiende, compañeros? Concurso ideal. Concurso real. Varios delitos, varias conductas, perdón, producen varios resultados. Muy bien. Sujeto activo que secuestra a una persona la priva de su libertad vamos a hablar de eh, secuestro porque está pidiendo un rescate después este realiza conductas sexuales contra de ella Violación. ¿Sale? Y se agrava el secuestro si se priva de la vida. Varias conductas produjeron varios resultados. Concurso real de delitos. ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente. por el número de sujetos activos, unisubjetivos. No requerimos más que un solo sujeto activo. Es todo lo que necesitamos, compañeros. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Preguntas o no? Compañeros, muy bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, maestro, claro, sin duda. Sí, okay. Aquí va. Veamos este caso. Sujeto activo. A. Ah, priva de la vida a una mujer por motivo de género. Comete el delito de feminicidio. El tipo penal no nos exige que intervengan más sujetos. Basta con la intervención de uno de ellos. ¿Está claro? Ok. Siguiente. Plurisubjetivo. Se requiere más de un sujeto activo. Ejemplo, Delincuencia organizada. La reunión de tres o más sujetos activos que se reúnan, se reúnan de forma jerárquica con un orden y el objetivo de su reunión sea para la comisión de hechos o conductas delictivas. Para que se dé el tipo penal, requerimos de tres a más sujetos. Requerimos de, de la jerarquía y su reunión para la comisión de conductas que son delictivas. ¿Está claro, compañeros? Ok. Muy bien. Siguiente tipo penal. Atención. No tipo penal. Siguiente análisis del delito, perdón. Por su forma de persecución, de querella, la persona afectada, su representante legal, hacen del conocimiento al Ministerio Público. ¿Quién tendrá que iniciar con una carpeta de investigación? ¿Sale? La persona afectada. Aquí está el pasivo afectado. Pudiese ser que en este caso, el pasivo, en el caso de ser menor de edad, la querella puede ser presentada por sus padres por su tutor. ¿Se entiende, compañeros? Las personas morales por su legítimo representante. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Delitos de oficio. Cualquier persona le hace del conocimiento al Ministerio Público de la comisión de un hecho que la ley califica como delito y tiene que iniciar una carpeta de investigación. E inclusive, estimados amigos, aunque nadie le hubiera hecho de conocimiento, de oficio lo tendría que hacer. Ejemplo, homicidio. Ejemplo, feminicidio. Ejemplo, lesiones que ponen en peligro la vida. Ejemplo, violación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Por su materia, atención, fuero común, fuero federal, fuero Militar. Pongan atención a los siguientes, estimados amigos, porque son elementos muy importantes que ustedes tienen que conocer. Ahí va, por favor. Lo primero que tenemos que entender, compañeros, que esto, somos una federación. Esa federación tiene un Estado federal y a su vez, este Estado federal se integra por entidades federativas que tienen como base de su división territorial el municipio libre. Muy bien. Bueno, esto ya lo conocen, compañeros. Dentro de la federación, el Estado federal y las entidades federativas tienen ciertas competencias. Función ejecutiva, legislativa y judicial. Y lo mismo pasa para las entidades federativas. Ejecutiva, legislativa y judicial. Muy bien. Hay un código penal federal y hay códigos penales de las entidades federativas. ¿Cuándo va a ser competencia del fuero federal de conocer de la integración de una carpeta de investigación por la comisión de un hecho que la ley califica como delito? Estos son los supuestos. Fuero federal. Sujeto activo, algún funcionario de la administración pública, federal, en ejercicio de estas atribuciones. Sujeto pasivo. En este caso también podríamos hablar qué es la federación. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Cuándo se afecta un área administrada por la federación? Carreteras federales, aeropuertos, puertos, eh, aviones, naves con matrícula mexicana, buques, embajadas, consulados. cuando el delito se cometa en el extranjero y sus efectos se trasladen a nuestro país. ¿Sale? Fueron federal. O también en concurso de delitos. Cuando el Ministerio Público ejerce la facultad de atracción, pidiendo que sea el Ministerio Público de la Federación que integre la respectiva carpeta de investigación. Compañeros, lo que no esté aquí, ¿de quién va a ser competencia? del fuero local. Cuando intervengan miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en ejercicio de sus atribuciones, el fuero va a ser el fuero militar. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. ¿Podemos continuar? Muy bien. Entonces quedó claro el fuero común, el fuero federal y el fuero militar. ¿Muy bien? Ok. Es importante, era importante destacar en qué consistía el fuero federal. Abogados, rápidamente. Por ejemplo, Maestro. Sí, Lilia. Disculpe. Sí. Si sí, el militar eh, comete un delito a persona civil, donde lo, lo llevan a cabo? ¿Dónde lo cometió? Dígame, por favor. Pues eh, vamos a ponerlo ahora sí que anda de descanso, ¿no? Y que cometa un delito, vamos a poner eh, por fuera de una, o al interior de una casa. Fuero ¿No? común. El, el delito de lesiones. Fuero común. ¿Tiene que ser el fuero común o fuero militar? Fuero común. Para que sean militares. ¿Y cómo procederá el proceder militar? ¿Tiene que ser entre militares o tiene entre, que ser ejercicio de Entre militares y tiene que ser dentro de los delitos prescritos en el Código de Justicia Militar. Pero si un. Así lo dice la Constitución, ¿eh? Artículo 13. Si un paisano se encuentra invol, eh, eh, involucrado en un asunto del fuero militar. La competencia será de, 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 de los juzgados civiles. No por decir okay. materia civil, sino no será la fuera el fuero militar, sino el fuero común quien conocerá de esta controversia. Ok, ¿Sí? entonces tendría que ser entre los dos militares para poder ejecutar que sea del fuero militar. Tiene que ser. Rango militar, pues. Exactamente, en ejercicios de esas atribuciones contemplados en el Código de Justicia Militar. Ok, gracias maestro. Sí, muy bien. ¿Quedó claro, compañeros? Maestro, es en el ej ejercicio de sus funciones como militares. Por ejemplo, en caso de un homicidio, y él está. ¿Pero ocurrió, eh, ocurrió en servicio, ocurrió dentro de las funciones que está realizando? Sí. ¿Contra quién? ¿Contra otro militar? Otro civil. No, fuero civil, fuero común. Bien, gracias. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Siguiente. Intercriminis. ¿Sale? La primera fase interna y la segunda externa. Vean este sujeto. Aquí voy. Aquí es una fase interna. ¿Lo está pensando? Las ideas no son castigadas. Por muy delictivas que sean, si no se materializan, no podemos castigar las ideas. Cuando la conducta del sujeto se externa, ahora sí va a ser objeto de sanción, de persecución. ¿Se entiende? Ok. Fase interna. La ideación y la preparación para la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Maestro, disculpe. La... Sí. En el intercriminis, dice: las ideas no se castigan si, se, si no se materializan. Ajá. En el caso de la conspiración, ¿qué pasa ahí? Ok, ya estamos en la fase externa. En la fase externa. Usted y yo ya nos estamos reuniendo, ya estamos llevando elementos materiales para llevar a cabo un delito. Esa reunión que tenemos usted y yo, si tenemos armas de fuego, si portamos instrumentos para cometer el delito, ya puede llevar como sí, si, ya, ya puede llevar como consecuencia la comisión de un delito, ¿me entiende? Y si nomás es la planeación y no intervienen en el momento las armas de fuego ni nada, de, ni otro elemento material. Entonces no tendríamos que establecer ninguna sanción, mi estimado. Ok, muy bien, gracias. ¿Vale? ¿Vale? Pues, ¿Cuál sería, profe, la única manera de comprobar que hay conspiración? Pues en todo caso que sea permanente sí. la conspiración y que, y que esta organización, se haga para la comisión de delitos. Podríamos hablar de un tema, por ejemplo, de delincuencia organizada, ¿no? Que a lo mejor en este momento no lo estamos llevando a cabo, pero ese, ese es nuestro propósito, ese es nuestro fin. Hemos consumado otros delitos y entonces nos van a perseguir por delincuencia organizada. Pero si usted y yo nos, nos sentamos a conspirar, cometer delito y nunca lo llevamos a cabo, pues bueno, no habría consecuencias, ¿no? Al menos que llevemos a cabo elementos materiales para su consumación, que consigamos armas, que verifiquemos explosivos, que de alguna manera ya estemos llevando a cabo actos materiales para su ejecución. ¿Se entiende, Entonces, mi estimado? Sí. sí, maestro. Muy bien. Entonces, profesor, perdón, sí. si no se lleva a cabo el acto o si no se lleva a cabo una agresión, es decir, que viene a la mente, ¿no? Aquí en México fue donde se iniciaron las conversaciones Che Guevara, Castro y demás para que se iniciara la revolución cubana. Aquí empezó. Ellos aquí es fue donde se citaron, aquí en México. Entonces, eso no era una conspiración. Ah, bueno, eh, ahí ya me está hablando, por ejemplo, de atacar instituciones del Estado. Ahí ya me está hablando de otro delito, ¿eh? O sea, ya para atacar instituciones del Estado, podríamos hablar de sedición, podríamos hablar de ataques a la paz pública, podríamos hablar de otros delitos, ya en particular cuando conspiramos para derrocar a instituciones democráticas o legalmente constituidas. Pero mm. sí se requiere actos materiales para llevarlos a cabo. Si no más recuerdo, aquí ya llevaron actos materiales, consiguieron armas, pues ya de alguna manera empezaron a. A, a, a ingresar a su ejército a algunas personas, o sea, esos actos materiales ya se castigan como tal. O sea, pero el, solamente el, como usted dice, cuando ya empezaron a llevar armas, ¿sí? pero anteriormente que solo eran reuniones como para que se empezara ese movimiento, no, 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 no estaba castigado, digamos, o ¿no? no está castigado. Si no, imagínese cuántas personas ya ahorita no hubieran cometido delitos en contra de la actual administración federal. ¿Cuántas personas no han no se han reunido para, para pues, decir que pues, el gobierno es tirano que el gobierno es de lo peor y que tenemos que erradicarlo no o sea cuántas claro, personas porque, todos los partidos políticos se echan entre sí ajá, ajá. o sea cuántas personas yo vieran pues este ya cometido algún delito no pero si ya llevaran claro. a, si ya llevaran actos materiales como tal entonces sí ya se materializa como tal la comisión de un delito no Ah, ya, muy ya bien. Estoy... Pero entonces eso tiene que ver indudablemente de cada país, ¿verdad? En Cuba no puedes hablar de eso con más de tres personas acerca del. De, ah, no, pues sí, porque ya, ya, o ya, ya, en ya, ya. Rusia, ¿no? Depende mucho de dónde estés. Sí, exactamente, porque ah, para sí. ellos, pues ya estar, inclusive, hacer llamadas por teléfono eh, y yendo en contra de, de la administración, pues ya constituye como tal un delito, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero aquí en este caso conspirar. A menos que llevemos a cabo actos materiales, no, para la ejecución de un delito. Por okay, ejemplo, profesor, gracias. Okay, por ejemplo, sí, esos órdenes. Por ejemplo, el tema de las amenazas es vencer la resistencia del pasivo. Ya como tal, la amenaza ya podría constituir como tal la comisión de un delito. Como tal, ya ya estamos venciendo la resistencia del pasivo. Los actos preparatorios ya tienen como propósito ya consumar el delito. Ya lo estoy materializando. La tentativa. Vean que la tentativa tenemos varias clasificaciones. Inacabada y la acabada. ¿Sale? Y bueno, también hablamos del delito consumado. Atención, por favor. Tentativa. Inacabada. Podría conllevar a no existir ninguna responsabilidad penal o a una atenuante también. Pongamos el ejemplo. ¿Qué pasaría? Imaginen este sujeto activo. Quiere llevar el robo al banco. Llega con todo listo para asaltar. Y ya estando en la ventanilla, pues decide no continuar. Este arrepentimiento podría llevar a no tener ninguna responsabilidad penal. Pero, ¿qué pasaría si decide no continuar? Pero las cámaras de seguridad se dan cuenta que, pues, llevaba alguna, llevaba alguna arma, este, había planeado el robo, pues como tal, tampoco podríamos decir que cometió el delito de robo, pero sí por lo menos portación de armas de fuego, ¿verdad? Ya podríamos atribuirle una responsabilidad penal por un delito de peligro. ¿Se entendió? Maestro, ¿Vamos bien? Sí, Franklin. En el caso de los que asaltan bancos con notas, están, están materializando la conducta. Aunque no hay, aunque haya hay entrado al banco, pero no entrega la nota. Se devuelve, pero lo cachan en el momento que se devuelve. O sea, pero se arrepintió. Sí. Yo creo Además, que. No, no se le finca ningún. ¿No tiene ninguna arma ni nada? No, sin arma. Ok, yo creo que no habría responsabilidad. Se arrepintió. Sale que dura una parte eh, de la fase interna. Considero que a lo mejor sí llevó a cabo una conspiración o llevó actos preparatorios, pero no los consumó. Y el acto preparatorio en sí no, 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 no lleva a cabo la comisión de un delito. La aportación de un arma de fuego, ese acto preparatorio, ya en sí, ya constituye un delito. Pero en este caso creo que no hay responsabilidad. Okay, gracias, maestro. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Ok, ahí va. Siguiente, atención, por favor. Tentativa acabada. Frustración propia. ¿Sale? Su falta de habilidad, su falta de pericia, su falta de entrenamiento, su falta de técnica, su falta de, 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 del uso del arma de fuego conlleva que es tan malo que no dio con el objetivo. El sujeto activo tenía como propósito la lesión del bien jurídico tutelado del pasivo que era su vida. Disparó, pero no dio. ¿Se entiende? Aquí se va a materializar la tentativa de homicidio porque el propósito del activo era privar de la vida al pasivo. Pero bueno, no se llevó a cabo por una cuestión propia de este sujeto. ¿Se entiende, compañeros? Frustración impropia. La cuestión cambia. El sujeto activo va a privar de la vida al pasivo, pero el pasivo se movió o un tercero empujó al activo para que no diera con su objetivo. Una fuerza externa intervino para que el activo no consumara la lesión del bien jurídico tutelado. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí quedó claro? Bien. Delito imposible. Compañeros, el sujeto activo quiere privar de la vida, pero ¿qué creen? Ya está muerto antes de que lleve a cabo su conducta delictiva. ¿Se le puede privar de la vida a alguien que no tiene vida? No. ¿Delito? Imposible. También puede darse que el medio que está utilizando el activo no es el idóneo para la consumación del bien jurídico tutelado. ¿Puede privar de la vida al pasivo con una pistola de agua? No, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Sí, claro. Ok. Delito consumado. Pues aquí, compañeros, pues se ha agotado y se ha lesionado el bien jurídico tutelado. La conducta es típica, antijurídica, culpable y como consecuencia de, tiene que ser punible. Pero además de que consumó la conducta se sale con la suya y de alguna manera se sustrae de la acción de la justicia. ¿Está claro, compañeros? Ok. Siguiente punto, compañeros. Atención. Nuestra autoría en la comisión de un hecho delictivo. Cuando ustedes formulen imputación, tiene que verificarse la autoría del activo. El activo tiene un dominio del hecho o el activo interviene, pero no tiene un dominio del hecho. Si tiene un dominio del hecho delictivo que se va a llevar, es autor. Si él lo lleva a cabo, si él lo ejecuta, es un autor material. Si lo idea, lo prepara e instiga para que otro lo lleve a cabo, es un autor intelectual. Acuérdense, el cómplice apoya, el cómplice interviene para que se lleve a cabo la conducta delictiva. Si su intervención es de tal manera importante para que se lesione el bien jurídico tutelado, es un cómplice primario. Aquel que entra con el autor material a cometer el robo en el banco. Autor secundario, aunque no hubiese intervenido, se lesiona el bien jurídico tutelado. La persona que está fuera del banco, lista. Para que los activos escapen, llevadan la responsabilidad. Aunque ese sujeto que está fuera del banco no estuviese, aún así se hubiera consumado la lesión del bien jurídico tutelado. ¿Se entendió, compañeros? Ya se llevó a cabo, ya se lesionó el bien jurídico, aunque este tercero. No interviene si sí facilita el escape de los autores. ¿Sale? Sí facilita que se sustraigan de la acción de la justicia. Les proporciona escondite. ¿Ok? Guarda los instrumentos del delito. Compañeros, entonces hablamos que ese tercero es un encubridor. ¿Está claro? Muy bien. Estimados amigos, llegando a este punto, vemos que tenemos elementos accidentales que son las atenuantes y son las agravantes del delito. Las atenuantes nos ayudan a reducir la pena que establece el tipo penal. Y las agravantes, todo lo contrario, aumentan la responsabilidad delictiva. Algunas atenuantes que vamos a mencionar, a grosso modo, son las siguientes, estimados abogados. El sujeto activo ha llevado su conducta. Lesionó el bien jurídico tutelado. Pero, ¿qué cree? Colabora con la investigación aportando medios de prueba que son decisivos para la persecución de delitos de mayor impacto. ¿Se entiende, compañeros? Llega un acuerdo con la fiscalía y ese acuerdo de colaboración va a ayudar a disminuir la pena. ¿Vamos bien? El activo se pone de acuerdo con el pasivo y con el Ministerio Público y se repara los, la, las causas del delito antes de la audiencia de juicio oral. Entonces también podemos llegar a un acuerdo. ¿Se entiende? Delitos cometidos por personas morales. Siguiente caso. Compañeros, si la persona moral se compromete a medidas que eviten la consecución de delitos futuros, eso va a disminuir la pena. El arrepentimiento. Llego al banco, ya no quiero continuar, ¿sale? E inclusive delato a mis cómplices, ello puede conllevar a no responsabilidad penal o en el caso de que exista a una atenuante. Estado de emoción violenta. Al momento que están ocurriendo el hecho, perdón, le causa un impacto, le causa una situación al activo que lo desbloquea, que lo bloquea en su mente, que lo hace actuar de una forma distinta a lo que normalmente haría. Y esto conlleva a la lesión de un bien jurídico tutelado. Actuó en esa circunstancia. Imaginen lo siguiente. El activo llega en su llega a su casa y se encuentra que el pasivo está con su amante en el lecho nupcial. Este sujeto pierde los estribos, se bloquea, se nubla lo que él pensaba y decide privar de la vida al pasivo y a su amante. Hay responsabilidad penal, sí, pero lo que toma en cuenta el juez es de que la emoción que recibió fue de tal manera tan impactante que no actuó como en una forma normal hubiese actuado el pasivo. Pero es en el momento, ¿eh? Si, de, si lo que hubiese ocurrido es que el pasivo, el activo los ve dice ah ya me encontré esta persona al rato que salga me las van a pagar ya no habría emoción violenta ya habría una premeditación lo que generaría una agravante se entiende compañeros ok esto sería un poco profesor como como cuando algo tan fuerte pasa y, y toda tu adrenalina, ¿no? Sí, sí te, te, te mueve sí. tanto, ah. es, es un impacto tan grande que no actuamos como en una forma normal, la haríamos. Así o sea, si sí hay responsabilidad, pero hasta cierto punto tenemos que considerar una atenuante, ¿no? Y entonces ahí hay cierta justificación por. Habría una acción emocional normal, ¿no? Exactamente, y habría una disminución de la responsabilidad penal. Esto disminuiría la pena. Claro que hay que demostrar que efectivamente ocurrió ese estado y que de alguna manera no hubo una premeditación, ¿no? Porque ¿qué pasaría si el esposo, en este caso que yo señalé, él ya supiera, tuviera conocimiento? de eh, la situación de su esposa con su amante realmente no. habría una emoción violenta no completamente ya no entraría eso ¿no? ya no porque ya tenía conocimiento ya en todo caso hubo una premeditación Así ya es. hubo una intención de pues llevar a cabo esa conducta no sí, claro. ok muy bien preterintencionalidad compañeros bueno no significa que no se castigue el delito pero acuérdense cuando hablamos del dolo eventual, lo que sucede aquí, compañeros, es que el activo quería causar lesiones y se le fue la mano y le provocó la muerte. Si podemos acreditar el tema del dolo eventual o la preterintencionalidad, pues tendríamos que, que señalar una responsabilidad atenuada para el sujeto activo en virtud de que no tuvo la intención de provocar la muerte del pasivo. Muy bien. Estimados alumnos, vamos a ver las agravantes. Algunas de las agravantes que contempla el código penal en el tema de delito de homicidio y lesiones es la ventaja. Algunos supuestos. Ahí le va. Punto número uno. El sujeto activo es superior en fuerza física. Está mamey, está fuerte y el pasivo está bien flaquito. ¿Vale? Un ejemplo. Otro. El sujeto activo se encuentra armado y el pasivo no. Se da la ventaja. ¿Se entendió? Segundo, el activo es superior en las armas que emplea. ¿Sale? El activo es luchador de artes marciales mixtas profesional y el pasivo no. Es superior en las armas que emplea. Hay calificativa de ventaja. Otro, ventaja. El activo se vale de algún medio que debilita al pasivo. ¿Han escuchado el caso de las goteras, compañeros? ¿Sale? Se le ponen unas gotas oftalmológicas a, algunos, a algunas personas en sus bebidas, las duermen. Y en algunos casos inclusive las han privado de su vida y utilizan esa estrategia para cometer el robo. ¿Se entiende? Ventaja. Siguiente. El activo se halla de pie y armado y el pasivo se encuentra inerte en el suelo. ¿Ok? Siguiente. Hay violencia por parte del activo sobre el pasivo. Esta violencia impide que el pasivo pueda defenderse. ¿Quedó claro? Ok. Siguiente. Traición. El sujeto activo tiene una relación con el pasivo, una relación familiar una relación de trabajo, una relación escolar. Uy, hay una relación de confianza. Y el activo se aprovecha de esa relación de confianza para cometer un delito contra el pasivo. ¿Sale? Imaginen el caso. Este activo es empleado de este pasivo. Utiliza su circunstancia de empleado para cometer robo en el local, en el local comercial. Realmente no sería un, robo, eh, sería un robo, pero con la calificativa de traición. Esto agravaría la pena. ¿Se entiende? Porque se aprovecha de esta circunstancia. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente caso. En ese caso no entra el abuso de confianza. Man. No, no, no. El abuso de confianza es un delito completamente distinto. El robo es apoderarse de un bien mueble ajeno sin consentimiento de que legalmente lo, pueda, lo, lo haya proporcionado. En el abuso de confianza va a ver usted más adelante que yo le doy a usted como mecánico muy vehículo para que lo repare, no para que se ande paseando con él. ¿Sale? Yo como, como pasivo. Le di el vehículo, le se lo, te lo transmití temporalmente y usted se aprovecha de esa circunstancia para darle un uso distinto. ¿Me entiende? ¿Sí? Ok. Alevosía. El agente, el pasivo es acechado. El pasivo es vigilado. El pasivo no tiene la oportunidad de defenderse. sale lo, lo va a cometer el delito, el activo, de forma furtiva, de forma imprevisa, y de alguna manera el pobre pasivo, pues va a sufrir una afectación que no puede evitar, que no puede repeler. se entiende, compañeros? ok, retribución. Un activo autor intelectual paga, un acti paga a otro un, un activo autor material para que lleve a cabo una conducta delictiva ofreciéndole una retribución económica. ¿Se entiende? Ok, por los medios empleados. Vean inundación, incendio, utilización de minas, bombas, explosivos, envenenamiento, asfixia, tormento, dar una sustancia nociva para la salud, compañeros. Esto hace que la víctima, que el pasivo, tenga un sufrimiento excesivo. Un sufrimiento inhumano, un sufrimiento que nadie merece. ¿Se entiende, compañeros? Este va totalmente de la mano con el tema de la hazaña. El activo quiere provocarle crueldad, quiere aumentar el sufrimiento del pasivo. ¿Vamos bien, compañeros? Actio liberum in causa. El activo se coloca en un estado de interdicción para llevar a cabo la conducta delictiva. Lo hace de forma voluntaria porque se está dando valor. El activo lo comete, ¿saben por qué? Porque... Odia por motivos de raza, por motivos económicos, por motivo de afiliación política, por motivos étnicos, por motivos de nacionalidad, por motivos de origen. Si cometen un delito bajo esas circunstancias, hablamos de la calificativa de odio. Muy bien. Perfecto, compañeros. Bien. Ya analizamos toda la estructura del delito. Prácticamente esto nos va a llevar a analizar de forma más expedita cada uno de los siguientes delitos. Mi estimada licenciada Onice, vamos a iniciar prácticamente ya de lleno con la siguiente unidad antes de que hagamos la pausa correspondiente que será en unos 15 minutos, ¿sale? Así que vamos a iniciar de una vez con la siguiente unidad porque el tiempo apremia. Muy bien, compañeros. Iniciamos con...